Cuando Kojima apareció en el E3 de 2016 con su famoso I'm back, y justo después anunció Death Stranding, toda esa euforia y todo ese hype que sentimos, gracias a ese tráiler que de verdad no se entendía un carajo, fue porque para aquel entonces estábamos acostumbrados a un status quo donde los juegos AAA tenían historias comerciales que raramente se salían de lo convencional en probar algo más arriesgado, como lo hacían estudios indies en aquella época. Pero teniendo en cuenta el historial de Kojima, los que lo conocemos sabemos que este tipo se inventa cada cosa que a veces hasta raya en lo absurdo, solo para crear experiencias únicas. En pocas palabras, Death Stranding en aquel momento lo veíamos como un juego indie, pero con el presupuesto de un AAA. Y es ese riesgo y esas ganas de salirse de lo convencional, a pesar de las consecuencias que puedan haber de por medio, eso es algo que yo aprecio y me encanta, joder. Pequeño dato personal mío, soy fan de las películas de romance, pero no el romance común, sino más bien un romance que manda la mierda a lo convencional para darte o un final inesperado o mostrarte una verdad incómoda. Así como La La Land, que te muestra que el cliché del sueño americano y el romance de Hollywood son solamente eso, un cliché y un sueño. O como Her te enseña cómo el amor puede llegar a ser jodidamente aislante y esa necesidad humana de querer conectar profundamente con alguien o algo. Lo que quiero decir con todo esto es que yo valoro mucho el final de una historia, y más cuando esta historia me plantea algo que ya hemos visto más de 100 veces, pero que justamente al final da la vuelta completa para traerte algo totalmente nuevo a la mesa. En pocas palabras, soy jodidamente amante de las historias que terminan en tragedia. Y es exactamente por eso mismo que The Last of Us 1 se convirtió no solamente en uno de mis juegos favoritos, sino que también, hasta el día de hoy, en la que yo considero la mejor historia de zombies jamás hecha. Y todo fue gracias al impacto que me dejó ese final. Estamos más que acostumbrados a la historia del héroe en su cruzada por un noble objetivo o mejorar como personaje, en tomar decisiones difíciles y hasta sacrificarse en pro de un bien mayor. Joder, ¿cuántas veces no hemos visto en historias de zombies personajes que se sacrifican para salvar a otros? Ahora, ¿cuántas veces hemos visto todo lo contrario? Personas mandando a la mierda a ese bien mayor por una acción completamente egoísta, pero llevada a cabo por puro amor. Ese es el final de The Last of Us 1. Literalmente el mundo le quita una hija a Joel, así que ahora Joel le quita una hija al mundo. Es un final feliz porque empatizamos con toda esta relación padre-hija y le agarramos muchísimo cariño a Ellie. Pero no deja de ser extremadamente agridulce porque literalmente estás mandando a la mierda a la humanidad. Y no es eso, sino que también cómo termina el juego con aquella mirada de Ellie, contándole a Joel lo que vimos en el DLC de cómo descubrió que era inmune y cómo le vuelve a preguntar si es cierto todo lo que él dijo sobre las luciérnagas. Y Joel le responde que sí. Otra vez, es un final feliz porque todo esto era lo que queríamos, pero al mismo tiempo se siente exageradamente agridulce. Y en papel, The Last of Us 2 repite esta misma estructura, pero esta vez lo hace con una historia de venganza, una acción egoísta, arremeter ante un grupo y poner en peligro la vida de los seres queridos de Ellie, llevada a cabo por amor, vengar a Joel. Desde que se anunció el juego sabíamos que esto sería una historia de venganza. Maricos, tan solamente miren la portada del juego, es la cara de Ellie sola, rodeada de pura oscuridad y con una expresión de total ira en su rostro. Y los trailers nos muestran exactamente eso. Pero, y aquí vienen las quejas más comunes, los trailers te hacen pensar que se murió fue la novia de Ellie y no Joel. Incluso hay escenas falsas o modificadas para hacernos pensar esto. Pero seamos completamente honestos, no se pudo hacer de otra forma. Es decir, vamos, que si el trailer hubiese sido la muerte de Joel, no hubiese tenido ni la mitad de impacto que causó al momento de jugarlo. Y si al caso vamos, Marvel muchas veces hace esto de modificar un trailer o alterar escenas que muestran en el trailer solamente para no arruinar la sorpresa final de la película. Y otra vez, con la mano en el corazón, dime, si en vez de Joel hubiese sido Dina, un personaje que antes de Slayer 2 ni siquiera la conocíamos, esa motivación, entre comillas, iba a sentirse como una pobre excusa argumental para hacer una secuela fácil y ya. En pocas palabras, hubiese sido el camino fácil, una historia más comercial para complacer a todo el mundo. Y aprovechando que toqué el tema de la muerte de Joel y las quejas al respecto, uno de los tantos argumentos que he leído es el que Joel no tuvo una muerte digna. A ver, mi pana, tú jugaste The Last of Us 1, estás consciente en el mundo en el que viven, ¿no? Dime,
¿Quién tiene una muerte digna en este mundo? Riley se transforma y su único consuelo es pensar que lo haría junto a Ellie, su mejor amiga. Sam y Henry mueren en una de las escenas más horribles que tiene el primer juego, y como si no fuese poco, cuando pasa esto, el juego corta un time skip. Y mientras que tú, como jugador, sigues en shock por lo sucedido, ya Joel y Ellie pasaron de página. Si al caso vamos, podríamos decir que la única que tuvo una muerte digna fue Tess, ya que se sacrificó para que Joel y Ellie pudieran seguir su camino. Cierto. ¿Verdad que la motivación de Tess para hacer todo esto era porque sabía que Ellie significaba una cura potencial a toda esta pandemia? Cosa que al final del 1, Joel mandó a la mierda completamente. Así que, básicamente, Tess murió por nada, ¿no? Marlene y el papá de Abby murieron a manos de Joel solamente porque querían hacer la cura y acabar con la pandemia. Y sí, acabo de decir la palabra por A, la palabra maldita en las discusiones sobre este juego, la manzana de la discordia y la cerecita sobre el pastel, Abby. Cuando ocurrió lo de que se filtró varios puntos importantes de la historia del juego meses antes que saliera, la gente erróneamente pensaba que Abby era trans, y ahí comenzó toda la crítica a la agenda de The Last of Us 2, cosa que no entendí para nada, porque cuando compré el juego no me vino con ninguna agenda. No sé si es algo exclusivo en edición especial, pero de verdad no entiendo tanto odio de la gente a un papel para marcar fechas. Luego, cuando salió el juego, la crítica volvió a Abby, pero esta vez porque el juego nos la hace usar toda la segunda mitad. Y no solamente era el hecho de usar a la persona que mató a Joel, sino que también la gente sentía que esto te estaba forzando a quererla. Pero en realidad es que no es así. Citando a Dayo: "Para algunos este arranque es manipulador, pero para mí es uno de los mejores momentos del juego. Abre la puerta al entendimiento del otro, uno de los temas centrales del juego, y además le da constantemente la vuelta a todo lo que hemos visto hasta ahora. Manipulador habría sido ver a Abby ser una santurrona y jugar con niños pequeños y... ¡Hey, renacuajos! ¡Subid a mis hombros! ¡Wow, señora Abby! ¡Qué fuerte eres! Esto es Abby un martes cualquiera. Además... Y... citando a Pasos: "Es que Abby a mí me daba igual. Hasta el punto de querer apagar la consola porque no quería seguir jugando. En el momento que vi que tenía rama de habilidades de mejoras, dije, es que esto no va a ser una hora y no van a ser dos. Si quieres que empatice con un puñetero personaje, no me obligues a jugar con el que más odio porque sí y me lo como. Me lo tienes que dividir. Tienes que hacer, por ejemplo, explicar las dos historias paralelamente. Primero Abby, luego Ellie. Primero Abby, luego Ellie. Pero es que resulta que no querían que empatizara con Abby. Lo que querían durante todo el rato es que la odiara cada vez más. Todas esas horas no se podían haber solapado unas con otras, hacer historias paralelas, porque querían que maceraras esa ira, querían que maceraras esa rabia, y que al final, justo al final, en un único puto plano perfecto en el que todo tiene sentido, te dieras cuenta que un personaje tiene razón y el otro no". The Last of Us 2 es una historia de venganza, una que jamás había experimentado en mi vida, y todas esas vueltas y toda esa amalgama de sentimientos negativos que te provoca adrede, puedo entender que exista gente que no le gustase este juego, pero para mí este juego es arte. El arte te hace sentir, el arte te hace cuestionarte, el arte hace que sigas pensando en ello así ya lo hayas terminado de ver. Y maldita sea si yo no terminé absurdamente deprimido viendo los créditos pasar con esa banda sonora que te pega en la maldita madre, tal cual sal en la herida. El juego te hace odiar a Abby, te hace fantasear con una pelea épica extremadamente satisfactoria de disparo, puño, una puesta en escena preciosa y un cierre a toda esta venganza. Y si bien todo esto ocurre, The Last of Us 2 lo hace a su puta manera. En el final del juego prácticamente te dice: aquí tienes a Abby en bandeja de plata, demacrada y desnutrida. Haz todo lo que querías hacerle desde que viste que mató a Joel. Y así odies a Abby con todo tu corazón, no puedes hacerlo. Y es que literalmente no es que te pongan la típica decisión de matar o no a Abby. No, es que tal cual te ponen un puto quick time event para apretar X varias veces para clavarle un cuchillo en el pecho a Abby. Y mientras lo hacía, el único puto botón que quería apretar era el de apagar el Play 4.
Al final del día, The Last of Us 2 trata de la evolución de Abby y sobre la involución de Ellie. Es una historia que, así tal cual como el 1 se sale de todo lo convencional y se arriesga a unos niveles jodidos para traerte no solamente algo nuevo, sino algo que pasen los años que pasen, así como hasta el día de hoy recuerdo vívidamente cómo me sentí al ver el final de Breaking Bad, creo que jamás olvidaré el cómo me sentí durante esa última pelea de Abby contra Ellie. Puedo entender cómo a raíz de las filtraciones mucha gente lo odiara y ni siquiera decidiera darle una oportunidad. Vamos, si tú ves Death Note y vas por el capítulo 5 y yo te digo, Kira mata a L sin siquiera descubrir su nombre nunca. Tú obviamente vas a pensar que es una basura de guión y que cómo es posible y que Light es un Gary Stu y todo lo demás. Pero claro, piensas eso porque no tienes todo el contexto de todos esos capítulos que te faltan para llegar a ese momento y descubrir que es todo lo contrario, que la muerte de L es literalmente el mejor puto capítulo que tiene Death Note. Hace poco nominaron a The Last of Us 2 al Game of the Year de este año, y otra vez todas estas críticas volvieron a la mesa. Sinceramente, esto de los GOTY es un poco que cada quien tiene un concepto diferente y un criterio propio para elegir cuál es el juego del año según su opinión. Y bueno, a pesar de que no jugué a todos los nominados, la verdad es que siento que The Last of Us 2 se merece ese premio con toda la de la ley. Igual, pase lo que pase y escúchenme porque esto va a pasar, igual van a criticar a The Last of Us 2. Si gana, tacharán a los GOTYs como vendido y les restarán importancia y demás. Si gana, por ejemplo, Animal Crossing, se burlarán de cómo The Last of Us 2 le ganó un juego de Nintendo. Si gana Hades, se burlarán por cómo un indie le ganó a The Last of Us 2 y así con cada uno de los nominados. Sinceramente, lo que más me molesta es que hay una cosa que se puede criticar que motivos hasta sobran. Y es una de las cosas que la gente critica, sí, pero no lo hacen ni con la mitad de la intensidad que con ¡ay, pero Roman, es que Joel merece una muerte digna! El pasado 24 de noviembre realizaron los premios Joystick, una especie de GOTY pero hechos por otra gente. Y en estos premios The Last of Us 2 arrasó completamente. Y si bien hubo varios premios que lo veo bien merecidos, hay otros como que de verdad no me terminaron de cuadrar. Pero hay uno en específico que me parece hasta una jodida falta de respeto, porque es el punto que más se le tiene para criticar a este juego: su estudio. Lo peor de esta situación y de estas declaraciones concretas de Danhauser es que se pueda permitir presumir públicamente de eso y además que la prensa no lo trate como lo que verdaderamente es: explotación laboral. Para esta parte del video voy a estar parafraseando de manera resumida el video de Cultura BJ sobre todo este asunto. Recomiendo con la mano en el corazón que lo vayan a ver. The Last of Us 2 tuvo varios retrasos. Primero lo retrasaron en octubre del año pasado, siendo su nueva fecha de la salida. En vez de febrero, ahora saldría en mayo. Esto lo hicieron porque se tenían que pulir varios detalles del juego. Porque, y cito, no tenía lo que llamamos calidad Naughty Dog. Al final del día, el gran Miyamoto lo dijo. Un juego atrasado eventualmente será bueno, pero un juego apresurado siempre será malo. Pero, en diciembre de ese mismo año, Jason Schreier publica un artículo de Kotaku, hablando sobre las condiciones de trabajo en los estudios de Naughty Dog. Este artículo lo realizó luego de entrevistar a varios desarrolladores y personal que trabajaba en este juego, desde ex empleados hasta empleados que en su momento estaban trabajando en el juego. Algunos de forma anónima, otros no. Y una frase que resume muy bien este artículo, dicho por uno de los empleados: este es un juego muy bueno, pero a un costo humano muy elevado. En esta industria del videojuego está normalizada una práctica llamada crunch, que es el trabajar horas extras y hasta fines de semana durante gran parte de los últimos meses del desarrollo de un videojuego. Esto es algo que no es noticia nueva dentro de esta industria, pero que aún así se intenta castigar y buscar cambiar. Pero, al parecer, Naughty Dog lleva el crunching un poco más allá, y en consecuencia a esto tiene una fuga de personal gigante, cosa que ya venía pasando desde Uncharted 4, donde 14 de los 20 diseñadores dejaron el estudio. Uno de los aparentes motivos causantes de todo esto es la falta de departamento de producción. Para explicarlo un poco más sencillo, hacer un juego sin departamento de producción es como decirle a alguien que tiene que encontrar un tesoro, y te da un mapa. Pero resulta que ese mapa es literalmente una hoja en blanco con una X que dice aquí está el tesoro. El estudio tiene un objetivo claro, pero el camino a ese objetivo pues no del todo. Dicho camino lo terminan consiguiendo a punta de ensayo y error, cosa que provocaba todas estas situaciones antes dichas. Un par de meses después de este artículo retrasarían el juego indefinidamente por la pandemia, y días después del anuncio de este retraso ocurriría la susodicha filtración.
donde se filtró la historia completa, escenas de momento importante y esta gran parte del gameplay. Según Sony, esta filtración fue causada por un grupo externo a Sony y a Naughty Dog, pero que por debido a investigaciones no se podían revelar detalles de quién o quiénes fueron los responsables. Pero aquí hay una teoría que yo y muchos pensamos que fue lo que pasó. Las horas extra y todo ese esfuerzo durante el crunch serían pagado una vez que el juego saliera y generara ingresos, cosas que ya ni sabían cuándo iba a suceder gracias a la pandemia, y sumándole eso de la pandemia, imagina aquellos que básicamente están esperando ese bono y que te digan que no pagarán nada hasta que lo saquen, cosa que tenían retrasado ahora definida. Se cree que fue uno o varios trabajadores los que filtraron estos detalles del juego para obligar así al estudio a adelantar la fecha de salida y así obtener sus pagos, cosa que fue lo que pasó. Luego de esta filtración, Sony adelantó la salida del juego a junio. Desgraciadamente, todo este asunto del crunch lo vemos de parte de productoras que entregan títulos increíbles. Sin irnos tan lejos, Rockstar se le criticó hasta el hartajo cuando luego de salir Red Dead Redemption 2, Dan Houser dijo casi que con orgullo el cómo llegaron a trabajar hasta 100 horas a la semana para poder completar el juego. El tema del crunching con Rockstar estaba tan exagerado que varias esposas de los empleados se juntaron para hacer una carta abierta para intentar reducir estos horarios tan desgraciados que tenían. Luego de todo este drama, Rockstar ha estado cambiando sus prácticas y ese es el punto de todo este video y toda esta crítica. Si bien esto del crunching es algo que está normalizado en esta industria, creo, tanto yo como muchas otras personas, que esto tiene que cambiar. Realmente no hay problema en que esperemos meses o hasta años por un juego. Eso significa que todos sus empleados no van a estar con serios problemas de salud, tanto física como mentalmente, al final del desarrollo del mismo. Y creo que la mejor forma de terminar este video es citando a Jason al final de su artículo. Aún así, hay desarrolladores, algunos que todavía trabajan en Naughty Dog hoy en día, que dicen que hay una parte de ellos que desea que el juego sea un fracaso. Un golpe crítico que les demuestra a Naughty Dog que esta no es la mejor forma de hacer juegos, que este nivel de sacrificio no es necesario, que tal vez el proyecto no vale todas esas pérdidas humanas, que no importa que tantas nominaciones a juego del año ganen o que tan altos sean sus scores en Metacritic. Todos esos pelos individuales en las cejas de Joel no valen la pena el costo humano que conlleva. Yo he sido todo, chicos y chicas, espero que el video te haya gustado. Disculpa si fue un poquito molesto el citar tantos youtubers, es que la verdad no planeaba hacerle un video de Last of Us 2 porque sentía que después del video de Dayo, del video de Video Game Donkey, los dos que hizo, y el video de Pasos, ya no tenía nada que aportar sobre la mesa. Hasta que pasó todo esto de los GOTYs y bueno, aquí estamos. Quiero anunciar que el jueves estaré haciendo streaming de los GOTYs cuando suceda, ya no sé exactamente cuál es la hora, creo que es en la noche. Igual pongo aquí en pantalla la hora en la que será y lo anunciaré luego en Twitter y en todo lo demás. También te recuerdo el Discordcito, ¿verdad? Que ahí estamos, una gente linda y bonita. Tienes el link en la descripción. Como siempre, también mi Twitter, donde publico memes. Y nada, como siempre, chicos, les si te gustó, suerte para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.